El grupo de restaurante Da Bruno ha apuntado a lo más alto al invitar a los profesionales del restaurante asturiano de Vista Alegre en la localidad de Colunga, en Asturias. Y es que este año ha sido elegido en la sexta edición del premio a la mejor fabada del mundo y se ha hecho además merecedor del galardón al mejor compango, chorizo, morcilla, tocino, entreverado que acompaña a las faves. Así, a lo largo de la jornada gastronómica asturiana, los días 9 y 10 de noviembre, el restaurante Da Bruno Sulmare ofrecerá un menú elaborado para la ocasión. Lo componen 10 platos típicos que han dado fama internacional a la cocina de esta región española. Se degustará además de la famosa fabada, cabrito lechal al estilo asturiano, mero en salsa, salpicón de centollo, rollo de bonito con salsa de tomate, así como una exquisita selección de quesos de la región. Bueno, estimados señores, señoras y señores, muchas gracias por estar aquí en Da Bruno Sulmare y en un día tan importante para nosotros, en el que tenemos invitadas tan especiales. Como todos saben, nuestro empeño siempre ha sido compartir con nuestros queridos clientes lo mejor de nuestra cocina italiana tiene que ofrecer. Para ello, todo nuestro equipo se esfuerza cada día por encontrar los ingredientes de mayor calidad y por crear platos innovadores y apetitosos que pueden ser disfrutados por todos en un ambiente agradable y con un servicio esmerado. Como nuestra pasión es la gastronomía, no podemos olvidar las tradiciones de la tierra española, que son muy ricas y tienen mucha historia. Por ello, hemos tenido la iniciativa de organizar una jornada gastronómica asturiana, que será la primera de muchas iniciativas similares, y ofrecer al pueblo de Marbella y a nuestros clientes la posibilidad de deleitarse en sus platos más representativos. Su ambasadora son los jefes ejecutivos del restaurante Vista Alegre en Colunga, Asturias, aclamadas internacionalmente y que nos hacen el honor de estar aquí con nosotros, quienes han recibido la importante distinción de la mejor fabada del mundo, este año 2016. Compartiremos con ella los fogones de Da Bruno los días 9 y 10 de noviembre, día en el que el proceso creativo será el protagonista. Los invitamos a todos que nos acompañen en esta acción tan especial e irrepetible. Tenemos que decir que hemos visitado el restaurante Alegre en Asturias. Hemos aprendido una receta muy importante, que es válida para todos los restaurantes. Ahí, aparte de la comida en un buen ambiente, hemos aprendido una receta que es el calor humano. Ahí lo hemos aprendido, más que en otro sitio. Entonces, invito a todos los restauradores de todo Marbella, de Andalucía, del mundo, de poner en marcha esta receta. Una receta calor humano. Ahora doy la palabra a la señora Ana Medina. Bienvenida. ¿Qué se va a preparar estos días? Buenos días a todos. Estamos muy contentas de estar aquí en Marbella celebrando estas jornadas con el señor Bruno. Y bueno, les voy a decir más o menos lo que vamos a hacer. Bueno, lo primero, la fabada asturiana. Claro. Nosotros solemos trabajar la faba en fresco, que es no curada, pero también la curada. Aquí vamos a trabajar la curada, por el viaje y todo. Bueno, la fabada se compone de buena faba y buenos embutidos, claro. La panceta, el tocino ibérico, lacón, chorizo y morcilla que también
eso es, lo hacemos nosotros. Luego, bueno, hay que cuidar mucho las faves, mimarlas despacín, les hay que mover un poquitín en la tartera sin meter la cuchara, pero bueno, bien. Luego vamos a hacer también otras cosas, como son el pot asturiano, que es verdura, lleva el compango de la fabada y luego lleva también fabas. Luego también vamos a hacer el paté de oricios. Erizo de mar, allí llamamos. Con las huevaras del orizo de mar. Sí, con las huevaras del orizo de mar. El salpicón de centollo también se va a hacer aquí estos días. El rollo de bonito allí es muy típico. Tenemos de verano, bueno, que es la época del bonito, muchísima gente que viene a comer el rollo de bonito. Hago cantidad de rollo de bonito. La verdad que la gente gusta mucho. A ver aquí, a ver si gusta o... Luego del rollo de bonito, el mero en salsa de oricio, que es lo mismo, el oricio es lo del paté, es la misma, el erizo de mar. El mero, bueno, es un plato que también allí se pone mucho para las bodas, bien sea o el mero en oricio o el rap en oricio, también se está cocinando mucho para las bodas. El cabrito guisado allí también se pone mucho, también para las bodas. Es un plato que, bueno, al que le guste la carne, pues está muy bien, gusta. Es parecido al lechazo, pero hay gente que dice que gusta más el cabrito. No lo sé cómo, aquí cómo será, no sé si se usa aquí el cabrito o si usan mucho, no lo sé, bueno. Y luego ya tenemos los postres, que bueno, los postres es más mi hija la que tira por ellos. Yo de los postres me voy retirando porque uno va para mayor y hay que ir dejando alguna cosa. Muchas gracias. Bueno, y nada, y muy contenta de estar en Marbella. Vamos a hacer tres postres. Lo primero, bueno, buenos días. Estamos súper contentas de estar aquí con el señor Bruno y Josefina. Nos han tratado de maravilla. Estuvimos también muy a gusto con ellos en Asturias y nada, y bueno, pues es la primera vez y esperamos pues quedar con un buen sabor de boca y que podamos repetir muchos años, ¿no? Muy bien, bueno. Sí, exactamente. A ver, bueno, mi madre se encarga un poco más del tema de potajes todavía, pues está en activo, muy activo, y yo pues ya voy entrando un poco en la cocina, en el restaurante también, porque bueno, somos dos hermanas, llevamos el restaurante las tres. Tenemos un restaurante bastante grande, todavía más grande que este. Damos bodas, unos comedores con 250 a 270 personas, dos comedores. Y yo pues me estoy empezando a meter en la cocina, ya llevo dos años, ya aproximadamente dos o tres años ya entrando con ella en la cocina y ayudándola a todos los potajes. Yo pues sé más o menos, lo que pasa que mientras está ella, pues no me deja a mí el cargo, todavía está ella. Pero bueno, yo ya me va dejando los postres y más cosas, bueno, que vamos innovando, platos poco a poco, sí. Tema de platos nuevos, pues ya los voy metiendo yo, ella ya a lo tradicional, ¿no? Entonces, bueno, de postres decidimos en Asturias, Bruno. Sí. Les gustaban todos, entonces, pues trajimos arroz con leche, para hacer arroz con leche requemado. Fritos de leche crujientes, que también les sorprendieron mucho, y el soufflé de natillas almendradas, que también es un postre estrella. Quizás el soufflé de natillas almendradas es el postre estrella en mi restaurante. Hay gente que se tira kilómetros y kilómetros y vienen soñando con el soufflé de natillas almendradas del Vistalegre. Como pasa con el bonito enrollo también, que mi madre decía, el bonito enrollo en nuestra casa también por el verano, además solo lo hacemos la temporada de julio a septiembre, entonces en junio ya llega la gente preguntando ¿y cuándo empezáis a hacer el bonito enrollo? Esto es como, sí, es que la gente está esperando que llegue el tiempo del bonito para hacer el bonito enrollo.
porque es un plato que solo lo mantenemos, allí en Asturias solo lo mantenemos en verano. Entonces la gente se hace la boca agua esperando que llegue ese momento. Y bueno, esos tres postres vamos a hacer en dulce y luego también vamos a servir una selección de quesos asturianos que decidimos un poco así, pues tres o cuatro quesos muy, muy significativos en Asturias y los trajimos para que aquí los degusten también como postre. Que allí en Asturias el queso pues se sirve mucho como postre. Un postre salado, pues se sirve el queso, ¿vale? Y nada más, pues esperamos que nos salga bien, que os guste a todos. Y pues, aparte de la profesionalidad en los platos que traen, una mamá con dos hijas trae mucho cariño también. Y esto le agradecemos mucho y le damos un aplauso de bienvenida. Gracias, muchísimas gracias, de verdad.